Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura en el canal, bienvenidos al comienzo de una nueva serie en la versión 1.19 de Minecraft, así es, la versión denominada The Wild Update, que trae como novedad pues al tan poderosísimo Warren. Y bien chicos, en esta ocasión esta serie va a consistir en conseguir todos los logros, pero la mecánica va a ser distinta a la serie anterior, que también consistió en conseguir todos los logros, que era pues grabar un capítulo por día o un día era un capítulo más o menos. En esta oportunidad la serie o los capítulos de la serie van a tener cortes y van a ser la mezcla seguramente de varios capítulos o de varios días, pueden ser de 2, 3 o hasta 4 días. Así es, se podría decir que va a ser una serie normal, pero nuevamente me voy a enfocar en conseguir todos los logros. Y sí, eso implica también conseguir los logros de la 1.19, que madre mía, seguramente van a ser todo un reto. Entonces, de lo que puedo rescatar de la serie anterior es que he aprendido bastante y seguramente en esta ocasión voy a conseguir los logros de una manera mucho más rápida. Incluso creo que mi estrategia va a ser también bastante radical, en el sentido de que voy a intentar pues llegar a un lugar lo más pronto posible. Seguramente me tomará unos cuantos días, pero sí, va a ser, como dije, algo muy radical. Entonces, bueno, no digo nada más y comencemos de una vez, chicos, con esta fantástica aventura. Y entonces, como mundo o como nombre del mundo, vamos a colocarle simplemente Minecraft 1.19. Así, así de simple. Entonces, estoy pensando en qué modalidad jugar esto. Y saben, sí, voy a atreverme a jugar en dificultad extrema o en modo extremo. Uf, madre mía, lo que se viene, chicos. Entonces, bueno, no voy a elegir ninguna seed. Esto de aquí va a ser aleatorio. Y va a ser interesante el lugar donde vamos a aparecer, ya sea si aparecemos en un mundo que nos favorece pues con cosas interesantes como aldeas cerca o quizás biomas extraños también, fantástico. Pero si aparecemos en medio del océano sin nada, pues ni modo, chicos. Sí, hay que afrontar este nuevo reto que nos va a dar Minecraft en la versión 1.19. Así que preparados, pues aquí vamos. Sujétense de sus asientos, de sus sillas o sillas gamers y comencemos. Aquí vamos, crear nuevo mundo. Uf, madre mía, qué suspenso. Me pregunto dónde iré a aparecer. Y bueno, lo que tengo planeado hacer nada más al comenzar es recolectar mucha piedra, mucha madera y ponerme a buscar una aldea. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo interesante en ella, nada más en el primer o segundo día. Dependiendo de qué tanta suerte tengamos. Y esto no me lo creo. Esto de verdad no me lo creo. ¿En serio terminamos apareciendo casi en un lugar idéntico al de la serie anterior? Pues yo diría que sí. Bueno, no teníamos un bioma de abeto, o al menos como bioma en la zona del spawn. Pero sí, es muy, muy, muy parecida a esta zona. Pues qué nostalgia. Entonces, eso chicos, lo que vamos a hacer ahora es pues lo principal, lo básico, que consiste en recolectar madera y va a ser madera de abeto. Entonces, lo que voy a hacer es conseguir 5 troncos, voy a hacerme la mesa de crafteo, algunos palitos, un pico de madera y me pondré a conseguir piedra. ¿Cuánta piedra? Un stack de piedra. Y luego intentaré conseguir pues con un hacha de piedra, un stack de madera y nos ponemos a explorar este fantástico mundo. Tenemos como coordenadas x35 y z-169. Ok, entonces, bueno, tenemos por aquí piedra, así que no hay problema con que no lo sé. Más o menos en esta parte, hagamos rápidamente lo que les dije: esto de aquí a madera, una mesa de trabajo, palitos. Esto lo colocamos aquí, hacemos nuestro pico de madera y bueno, a recolectar. Bueno, ahora creo que solamente voy a recolectar 3 bloques de piedra o piedra labrada. Ahora sí, vengo por aquí, me hago un pico, voy a hacerme también un bote y lo demás a palitos. Ok, entonces, bueno, ahora sí, a conseguir un stack de piedra labrada. Bien, ya tengo mi stack de piedra. No tuve tanta suerte, no pude encontrar ni siquiera carbón o hierro. Y supongo que por aquí no hay tampoco eso, ¿verdad? No, solamente veo cobre. Muy bien, entonces haremos lo siguiente, chicos. Un hacha por aquí, una palita de piedra y una espada de piedra. Y vamos a hacer también un horno o 2 hornos por si acaso. Sí, eso sería todo. Ahora, bueno, dejamos esto por aquí.
Y listo, ahora sí, podemos continuar con lo siguiente, que sería conseguir un stack de madera. Así que, bueno, nuevamente se viene otro suculento corte. Y perfecto, tenemos ya nuestro stack de madera. De hecho, esto lo podemos convertir a palitos. Y listo, hora de conseguir madera. ¿Qué madera? ¿Qué digo? Comida. Y me parece que por aquí había visto vallas. Déjenme... sí, aquí están, vallas. Bueno, primer alimento que vamos a consumir. Y bueno, lo que les tengo que decir es que no voy a enfocarme tanto a conseguir logros ahora mismo. Lo que quiero hacer es hacerme de buenos materiales, ya sea hierro, carbón o quizás otros minerales. Y esto lo podríamos hacer pues gracias a los naufragios, ya que estamos... ah, miren, hablando de carbón, tenemos aquí carbón, así que voy a aprovechar de llevarme... no lo sé, creo que todo este yacimiento. Así es, ya veremos cuántos ítems de carbón obtenemos de aquí. Vaya, vaya, vaya. Tenemos ahora mismo más de medio stack, qué locura. Bueno, terminé encontrando un segundo yacimiento, el primero estaba justo allí. Y bueno chicos, ahora sí, vamos a ponernos a explorar, aunque olvídenlo, primero lo primero, a conseguir un poco más de comida. Lo siento, cerdito. Tenemos una chuleta, ¿en serio solamente una? Y parece que ya no hay más cerdos. Y por aquí tenemos algo interesante, quizás hierro. Pues no. Entonces vamos a navegar, chicos. ¿Qué dicen? ¿Encontraremos un naufragio o no? Yo digo que sí, porque este océano se ve bastante extenso. Y eso es bueno porque también podríamos encontrar cerca de aquí un monumento oceánico. Así es, para ya no volver a cometer el fail de la serie anterior. Y claro, si tienen curiosidad por saber todo lo que pasé en esa serie, pues les estaré dejando una tarjetita en la parte superior del video para que... eso, vean los capítulos de la serie, que es una serie bastante divertida y entretenida. Esperen, ¿me parece o esas cosas son geodas de amatista o son naufragios? No puedo ver muy bien esto. Amigo, creo que es un naufragio. ¿Es un naufragio invertido? Ok, a ver, vayamos. Sí, es un naufragio. Ok, ok, ok. Vamos a hacer rápidamente lo siguiente. Colocamos esto aquí. Esto así. Nos hacemos unas puertitas. Y esta la colocamos aquí. Perfecto. Y veamos. Sopa sospechosa. Sí, vamos a comer nuestra primera sopa sospechosa. Ok, tenemos debilidad. Y esta de aquí que me termina dando. Super salto, ok, genial. Tenemos trigo, que es comida. Una patata venenosa. No, no es hora de comer cosas venenosas. ¿Y dónde está? Aquí está. Bueno, coloco esta puerta. Perfecto. Y tenemos mapa del tesoro, chicos. Esto es fenomenal porque podríamos conseguir un montón de minerales, incluso los tan, uff, suculentos diamantes. Ok, y creo que hay otro cofre más. Creo que estaba... ah, este barco está invertido, así que supongo que debe estar quizás por aquí. Creo que sí, veamos. Ah, allí está, excelente. Pero, ¿puedo colocar aquí una puerta? No, mejor coloquemos la puerta aquí antes de que me empiece a ahogar. Por Dios, qué locura. A ver, cofrecito, ¿qué tienes para mí? Uy, pero si tenemos un montón de hierro, 6 lingotes, tenemos muchas pepitas... y tenemos esmeraldas, un lingote de oro y una botella de experiencia que, ok, voy a llevar por si acaso. Digamos que también tengo bastante espacio en el inventario. Entonces, bueno chicos, hora de buscar nuestro tesoro. Y sí, ya es de noche. Ok, no hay problema porque algo que también quiero conseguir son las membranas de Fandol. Entonces, lo posible es que termine quizás pasando unas 2 o 3 noches sin dormir hasta que aparezcan los Phantoms, consiga algunas membranas para hacer pociones de caída lenta para, pues, la batalla contra la dragona, y luego de eso ya me atreveré a dormir. Así es, porque si no, los Phantoms se van a poner muy fastidiosos. Ok, creo que hemos llegado, chicos. Uy, hay que tener cuidado con los esqueletos. Y saben, algo que estoy notando un poco extraño desde que comenzó la noche es que me parece tengo el brillo... ajá, en por defecto. Ok, ahora sí, supongo que esto sí, se debe ver mucho mejor. Ya decía yo porque en el barco todo estaba tan oscuro. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Madre mía, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto aquí. Obtenemos un poquito más de madera. Perfecto, nos hacemos nuestro escudo.
aquí, esto por aquí, y listo, ahora sí, podemos acabar con los esqueletos sin ningún problema. Y bueno, hay que ver, ¿dónde está el tesoro, chicos? Está más o menos por aquí. Ok, algo me dice que vamos a acabar con algunos esqueletos. Arriba, ok, justo por aquí. No. Uf. Santo cielo, de repente han venido todos los zombies estos. Ok, un nuevo logro más. Ven aquí, amigo zombie. Y dame un poquito más de experiencia, gracias. Sí, necesito conseguir comida, aunque esperen, tengo comida. O bueno, puedo hacer comida. ¡No! ¿Pero qué me dicen? En serio, ahora hay un ahogado con tridente. Por el amor de Dios, ¿qué es esto? Ok, esto se está empezando a complicar bastante, diría yo. Ok, esqueletos, salgamos de aquí. Alejémonos, son dos esqueletos, puede ser complicado pelear contra ellos. Y sí, vamos a alejarnos todavía más. Bueno, el ahogado no ha desaparecido, pero creo que por ahora vamos a estar seguros en este lugar. Creo que los esqueletos ya no están, así es, voy a llevar mi mesa de crafteo. Bueno, algo me dice que voy a tener que acabar con este feo ahogado porque no me va a dejar en paz. No voy a poder obtener mi tesoro. Ok, o quizás sí. Ok, bajemos un poco. Y, ok, aquí está el cofre. Perfecto. ¿Hola? ¡Ush! ¡Madre mía! ¿Por qué llegó tan rápido? ¿Cómo llegó tan rápido este adefesio? ¡Uf! Bueno. ¡Oh, sí! ¡Lo sabía! ¡Bingo, chicos! ¡Diamantes! Bueno. Tres diamantes. Tenemos hierro más lingotes y tenemos comida. ¿Ok? Bueno, el corazón del mar lo voy a dejar allí, todavía no es importante. La poción de respiración tampoco no lo veo tan útil ahora mismo. Así que es hora de continuar con nuestra exploración, chicos. Arena. Creo que voy a animarme a llevar unos cuantos bloques. Tal vez podrían ser 32 ítems, 32 bloques, medio stack. ¿Me parece? ¿O eso puede ser? Creo que sí, es un charco de lava. Ok, genial, eso me viene de lujo. Bueno, tengo 11 de caña. De hecho, también necesito recolectar caña para hacer papel. Y a ver qué más. Sí, recolectamos toda esta caña. Nos vamos al charco de lava. Necesito por lo menos una cubeta con lava. Veamos si nos hacemos una vez esta cubeta. Ok. Y bueno, supongo que cuando consiga lava, pues obtendremos otro logro más. Y sí, efectivamente, la cosa está que arde. Voy a tomarle aquí una captura porque este es un excelente lugar para terminar haciendo nuestro portal rápidamente, chicos, en un 2x3. Bueno, entonces ahora parece que por aquí ya no podemos ir, así que vamos a... Bueno, vamos a bajar aquí y vamos a llegar hasta el otro lado de la orilla para continuar con nuestra exploración, para continuar, mejor dicho, con nuestra navegación. Miren qué tenemos allí, chicos. Es una ruina oceánica y al lado hay otro naufragio. Bueno, pasamos a la ruina oceánica porque seguramente van a haber ahogados con tridentes. Sí, prefiero ir, ¿saben?, a este barco. Bueno, el barco también está bastante cerca de la ruina oceánica. Seguramente tendremos que lidiar con algunos ahogados, pero no hay problema, no será tan peligroso. Ok, colocamos por aquí nuestra puerta y veamos qué es lo que tenemos. Más hierro. Bueno, dos lingotes y muchas pepitas. Así es, pepitas, esmeraldas, por supuesto. Pepitas de oro no, me llevo el lingote en todo caso. Y bueno, ahora vamos a ver si el mapa del tesoro que está en este cofre es el mismo que hemos encontrado anteriormente o quizás sea uno diferente. Hola. Ok, veamos. Y creo que sí, ¿no? Ah, no. Es otro. Es otro mapa del tesoro. Ok, pues genial. Me llevo esto, los libros también. Y esta puerta... No, esta puerta ya estaba aquí. Veamos si encontramos algo interesante. Pólvora, papel, zanahorias. No, por ahora paso de las zanahorias. Y bueno, ahora sí, regresemos a nuestro bote y pongámonos manos a la obra para buscar nuestro siguiente tesoro. ¡Amigo! Es un portal en ruinas. Eso de allí es obsidiana, creo. Ok, veamos qué es lo que encontramos. Quizás una manzana encantada. ¡Oh! Más hierro.
Claro, el hierro viene bien. Ok, perfecto. Llevamos un poquito de hierro. Nuestros primeros minerales en bruto. Esto es cobre, más cobre. Y bueno, aquí vamos. Por favor, portal en ruinas. Dame algo bastante genial, viejo. Vamos, yo sé que tú puedes. Obsidiana. Bueno, realmente... Oh, ok. Esto de aquí sí es bastante genial. Protección 4. Uf, buena. Y tenemos esta espada con filo 2. No, dejamos la espada, dejamos el pedernal también. Sí, no hay problema. La obsidiana. No, por ahora no necesito la obsidiana. Porque si necesito hacer un portal a la dimensión del Nether, pues solamente bastará con encontrar un lago de lava. Bien, entonces nosotros vamos a continuar pues yéndonos hacia el este. Sí, hacia el este, chicos. Bueno, ya veremos si encontramos algo interesante. Espero encontrar eso también, vacas. Así es, necesito conseguir algo de cuero, ¿por qué no? Y, oh por Dios, hemos encontrado nuestra aldea, chicos. GG. Pues nada mal, ¿no? Estamos en el día 1 y ya hemos encontrado nuestra genial aldea. Ok, lo siento mucho, señoras vacas, pero necesito comida y también algo de cuero. Ven aquí, ¿dónde vas? ¿A dónde crees que vas, vaca? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a hacer nuestra base en esa aldea. Vamos a colocar un cofre, a guardar algunas cosas y vamos a recolectar, yo creo, bloques de tierra. ¿Por qué? Porque haremos una construcción bastante express y va a ser una granjita. Una granjita que nos va a proporcionar un ítem mientras nosotros nos ponemos a conseguir otro elemento. Eso sería como aprovechar el tiempo. Ok, entonces, primero lo primero, vamos a intentar quitar todas las mesas de trabajo de los aldeanos. Ven aquí, vaquita, y tenemos por allí otra cabaña. Creo que allí va a haber un alto horno o quizás un ahumador. No, es un alto horno. Ok, llevamos esto también y listo. Creo que ahora sí puedo... por fin establecerme en esta aldea. Ya saben, colocar un cofre y bueno, ir consiguiendo pues los bloques de tierra. Ajá, me parece una excelente idea. Bien, esto puede que a ustedes se les parezca algo, digamos, innecesario o hasta un desperdicio, pero créanme que yo realmente necesito una pala de piedra. Una pala de piedra, que digo, una pala de diamante. Estoy cocinando por aquí los bistecs y por aquí la chuleta cruda. Entonces, bueno, vamos a despejar este lugar, ¿de acuerdo? Voy a intentar conseguir unos 3 stacks de tierra y luego intentaré marcar un punto en específico o hacer un hoyo de 5x5, podría ser, o quizás de 7x7. Y luego procederíamos a hacer una construcción, como dije, express. Ya van a ver qué construcción voy a terminar haciendo, chicos. Eso sí, es de noche, así que hay que hacer esto, pues, digamos... estando un poco preparados para lo que podría ocurrir. Ya saben, zombies, esqueletos, creepers. Tengo 17 lingotes. Creo que podría hacerme unas grebas y un casco también por si acaso. Y por último... No, mejor así. Ajá, y creo que voy a necesitar otra cubeta más para el agua. Y bueno, ahora sí, a conseguir pues los bloques de tierra. Perfecto, y... listo, con esto sí es más que suficiente. Un poco más de madera por aquí y listo. Arena. Esto es lo que vamos a emplear para subir, chicos. Perfecto, entonces vamos a colocar por aquí, no lo sé, unos 15 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 2 más por si acaso. O, bueno, quitamos uno y ahora sí. Entonces, esto por aquí. Y colocamos, déjenme ver, un bloque aquí, otro más. Y a partir de aquí colocaríamos madera. Vamos a colocar una superficie de 3x3. ¿Ok? Y ahora lo que haremos es lo siguiente. Vamos a colocar slabs. 2 slabs por aquí. Ahí está, perfecto. Y ahora esto así, colocamos por aquí algunos bloques más. Uno, bueno, ese bloque lo quitamos. Esto así, por aquí también y por el otro lado también. Ahí está, perfecto. En esta parte no voy a colocar nada
¿ok? Solamente aquí y esto así. Listo. Entonces eso lo vamos a subir unos 3 bloques, me parece, pero al menos en esta parte creo que podríamos hacer lo siguiente, ¿ok? Quitamos esto de aquí, algunos bloquecitos más por aquí también. Y listo. Ahora, como dije, vamos a subir estos 3 bloques. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y por aquí lo mismo. Ahí está. Perfecto. Y ahora, bloque aquí. Bloque también aquí. Y volvemos a colocar una superficie de 3x3. Ahí está. Esto lo rodeamos con bloques de tierra. Y ahora un bloque aquí, otro por aquí, y volvemos a colocar los bloques de esta manera. Veamos esto así. Quitamos este bloque del centro, perfecto. Y ahora más bloques por aquí. Supongo que la mayoría ya debe estar sabiendo lo que estoy haciendo. Ok, y esto nos va a venir de lujo, ya van a ver por qué. Y bueno, ahora sí quitamos este bloque también. Perfecto, y podríamos ir subiendo esto de aquí. Vamos a colocar esto así. Ok, genial. Y bueno, ¿qué día es? Día 2. Así es, todo esto lo estamos haciendo en el día 2, chicos. Muy bien. Ahora, tenemos que subir esto 2 bloques. Ok. Y bueno, yo creo que ya no voy a esconder más el misterio. Se supone que estoy haciendo una granja de hierro, ¿ok? Es una granja de hierro express. Creo que esto lo voy a hacer en apenas 10 minutos. Y sí, mientras nosotros estemos comerciando con los aldeanos, pues estaremos consiguiendo muchos lingotes de hierro. Es una excelente manera de aprovechar el tiempo, ¿ok? Entonces, si todo sale bien, pues yo creo que en esta serie podría estar consiguiendo todos los logros en la mitad de tiempo respecto a la serie anterior. Podrían ser, bueno, más que días me refiero a tiempo en general, ¿no? A horas. Así es, porque en días creo que sí podría llegar más o menos al mismo, a la misma cantidad, pero en tiempo, en minutos, en horas creo que va a ser diferente. Muy bien, entonces lo siguiente es colocar letreros. Uno aquí, otro por aquí, otro así, otro por aquí. Vamos a subir un poco, un bloque. Otro encima de este letrero. Otro letrero allí. Y otro más allí, me parece. Ok. Y bueno, un letrero allí. Perfecto. Y bueno, ahora simplemente colocamos nuestra agua aquí. Así es. Y el bloque de lava iría pues allí. ¿Lo ven? Ahora esto vendría por aquí. Y listo, necesitaríamos un bloque más de agua. Y listo, tendríamos todo terminado. Aunque esperen, creo que sí. ¿Saben? Vamos a quitar esto por ahora. Y vamos a colocar esto aquí. ¿Para qué? Para que pueda bajar sin morir, chicos. Ajá, ya que estamos en modo hardcore. Si morimos, pues GG, se acaba. Bueno, la serie se acaba también este mundo. Perfecto, ahora sí. Madre mía, ¿qué hace ese creeper allí? Ush. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estos bloques, de hecho, ya los podríamos quitar. Así que gracias, amigo Creeper. Perfecto. Sí, solo tenemos que reparar esto de aquí. Ok, escaleras en esta parte. Y bueno, yo creo que va siendo hora de llamar a nuestros aldeanos. ¿Y cómo los vamos a llamar? Pues de la siguiente manera. Cuando llegue la tarde, pues los aldeanos se reunirán en este lugar. Sí, ahí está bien. Muy bien, entonces volvamos a lo nuestro. Necesitamos una cubeta con agua. Esto por aquí. Y sí, la otra cubeta la lleno con ese bloque de agua. Entonces, ahora con los bloques de tierra que tenemos por aquí, lo que vamos a hacer es una escalera para poder hacer que los aldeanos suban. Y hablando de aldeanos, me parece que necesito camas. Bueno, chicos, ya está todo listo. Terminé encontrando otra campana, la he colocado allí. Tengo esta escalera que lleva hasta los slabs que hemos colocado. Necesito ahora un poco de comida.
Ok, entonces, bueno, como vamos, ya va a caer la noche, así que hagamos esto lo más rápido posible. Ya tenemos allí a nuestros 3 aldeanos, perfecto. Vamos a subir a 3, obviamente. Y bueno, esto lo haríamos de la siguiente manera. Colocamos por aquí una cama, ok, mirando hacia allí, hacia el lado contrario. Creo que podríamos adornar esto de esta manera. Ok, mucho mejor. Y ahora, colocamos por aquí estos bloques. Una vez que suban los aldeanos, bloqueamos esta pared y colocaríamos aquí un bote para, pues, atrapar a un zombie, ¿ok? Y luego, pues, la granja debería estar funcionando. De hecho, vamos a subir para colocarte una vez los bloques con agua. Esto aquí y esto aquí. Y listo. Así es, hemos terminado ya con la zona de spawneo y ahora solo tendríamos que bajar con cuidado. Ok, por aquí, bloque allí, allí. Y listo, chicos. Nuestra granja ha quedado. Solamente tenemos que esperar que llegue la noche, que los aldeanos suban, duerman, los atrapamos, los encerramos, buscamos a un zombie, colocamos el bote y listo. Quitaríamos todo esto y la granja debería, pues, empezar a funcionar. Vengan por aquí. Vamos, 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 todos arriba. Eso, arriba. Solamente necesito 3. Ok, vamos. Ahí está, al segundo y el tercero. Excelente. Bueno, vamos, amigos, con cuidado. No se caigan aldeanitos, por favor. Ok, yo también con cuidado. Así es. Hola. Bueno, pues misión cumplida. Ahora colocamos esta antorcha allí. Y como dije, vamos a encerrar a los aldeanos. Perfecto. Y bueno, ahora necesitamos colocar nuestro bote. ¿Saben? Primero voy a quitar estos bloques y ahora pues haría lo siguiente. Esto así, perfecto. Avanzamos un poco y retrocedemos un poco. Creo que ahí está bien. Perfecto. Y bueno, ahora sí, sellamos esto por ahora y listo. Hagamos un poco más de antorchas. Esto por aquí. Y bueno, a buscar a nuestros zombies, chicos. Bueno, chicos, les tengo que comentar algo que terminó ocurriendo. Estaba grabando el clip donde termino, pues, haciendo que el zombie termine... Ah, miren, aquí están mis lingotes de hierro, genial. No sé cuántos hemos conseguido. Y bueno, estaba haciendo que el zombie subiera, pues, por la escalera que habíamos colocado. Y al final me terminé colocando en esa parte de allí. Me terminé protegiendo con el escudo, se subió al bote y bueno, terminé quitando todos los bloques de tierra. Y resulta que cuando estaba quitando todos los bloques de tierra de esa escalera que habíamos hecho, el juego se empezó a laguear bastante. De hecho, terminé bajando el renderizado de chunks a, me parece, 10 o 9 chunks, pero aún así el juego me iba a 40 FPS, estaba yendo bastante lagueado. Entonces en el clip les dije que iba a terminar, pues, cerrando el juego y volviéndolo a abrir, y resulta que cuando hago eso, OBS pues seguía grabando, así que detuve la grabación y para mi sorpresa no se detuvo, chicos, sino que el puntito rojo seguía encendido en el icono de OBS. Entonces estuve esperando un buen rato y no se cerraba, entonces tuve que forzar el cerrado del programa y al final ese clip no se terminó grabando. Fue un poco extraño. De hecho, creo que es la segunda vez que me pasa eso, donde Minecraft se laguea y OBS se queda como congelado. Creo que fue hace varias semanas. Bueno, espero que no vuelva a ocurrir, pero sí, no fue tampoco la gran cosa ese clip. Como dije, solamente terminé haciendo que el zombie subiera, pues, a ese bote. Y de hecho, creo que en esta parte, justo aquí, más o menos, voy a terminar colocando una columna de tierra. Y llegamos. Así es, efectivamente, estamos aquí arriba ya, chicos. Y bueno, colocamos una escalerita más. Y aquí creo que voy a terminar colocando una fila más de bloques. Y bueno, esto quedaría así, chicos. Bien, ¿saben? Estoy pensando en quizás colocar un slab en ese lado, para que así los aldeanos, pues, no queden del todo tranquilos. Así es, creo que el que estén preocupados va a ser justamente eso, que los golems se generen, porque si no, no se va a generar nada, chicos. Y sí, eso sería todo.
Muy bien, entonces ahora lo que toca hacer es conseguir muchas, pero muchas bolitas de arcilla, ya que gracias a esas bolitas, pues vamos a conseguir muchas esmeraldas. El objetivo es conseguir por lo menos un stack de esmeraldas. Bueno chicos, yo creo que con este yacimiento ya es más que suficiente. Ahora mismo vamos a ver cuántas bolitas hemos recolectado. Ok, recolectamos esto. Y bueno, aquí vamos. Yo creo que van a ser más de 10 stacks. Así es. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 13 stacks. Y bueno, estamos hablando de que por cada stacks conseguimos 6 esmeraldas, porque el aldeano albañil, si no recuerdo mal, nos da una esmeralda por cada 10 bolitas. Entonces eso, estamos hablando de 6 esmeraldas por cada stack. Uf, qué genial, vamos a conseguir pues sí, definitivamente más de un stack de esmeraldas. Ya veremos en qué utilizamos todas esas esmeraldas, chicos. Entonces, mi objetivo es conseguir el encantamiento, obviamente mediante un aldeano librero, el encantamiento de Saqueo 3, así es, porque con Saqueo 3 nos vamos a ahorrar bastante tiempo cuando vayamos al Nether. ¿Se imaginan? Solamente creo que en unos 10 minutos o en unos 5 minutos incluso podríamos recolectar todas las Ender Pearls, y cuando encontremos una fortaleza podríamos conseguir también en 5 minutos, qué sé yo, medio stack de varas de Blaze. Y con eso pues ya tendríamos todo lo necesario para empezar a buscar la Stronghold. ¿Lo ven? Todo está bastante planificado, chicos. Ok, miren pues, nos están esperando más lingotes de hierro. Tenemos ahora 25, hemos conseguido 15 más. Y ok, acaban de aparecer los Phantoms, hay que tener mucho cuidado. Bien, ahora solamente espero que uno de estos Phantoms me dé una membrana. Por favor, amigo Phantom, sé muy amable y dame por lo menos una membrana. Vamos. No, no me ha dejado ninguna. ¡Oh, por Dios! ¡Qué locura es esta! ¿En serio? Pero no, no puede ser. ¿De dónde rayos terminó ocurriendo esto? Ok, esto es muy extraño. Creo que hay momentos donde terminan apareciendo estas super oleadas de zombies, ¿verdad? Uy, qué locura. Bueno, no es tan peligroso que digamos, pero aún así esto hay que tener cuidado. Y eso sí, vamos a conseguir muchísimas muchísima experiencia. Uy, bueno, hora de utilizar la espada. Y no, amigo, en serio, ¿cuántos zombies van a terminar apareciendo aquí? Qué locura. Ok. Atrás, y claro, hay que cuidar de que no haya ningún creeper detrás de nosotros, porque si no, GG. Uf, listo. Acabamos con todos, chicos. Por Dios, qué pesadilla, ¿no? Bueno, hemos conseguido una pala de hierro. Ok, gracias. Entonces, por aquí tenemos piedra. Hagamos 3 cortapiedras. Esto por aquí, genial. Y bueno, ahora sí chicos, a conseguir muchas esmeraldillas, porque sí, los aldeanos van a estar despiertos ahora mismo, ¿lo ven? Quitamos estos bloques, 1, 2, 3 y listo. Hay que tener cuidado con este zombie. Perfecto, ahora sí, esmeraldas, vengan a mí. Y claro, también vamos a conseguir muchos puntos de experiencia. Genial. Uf, fantástico. Y el otro no sé por qué no ha querido tomar el cortapiedras. Pero bueno, como sea. La cosa es que ahora para conseguir más esmeraldas hay que esperar que sea de día. Así es, que estén en su horario de trabajo para, pues eso, conseguir más esmeraldas, chicos. Pero de momento tenemos 48. Y con las esmeraldas que tenemos en uno de los cofres, pues creo que tendríamos ya un stack, ¿verdad? A ver, creo que están aquí. Sí, 59 esmeraldas, pues nada mal. Y tenemos más Phantoms. Ok. Y sí, otra membrana más. Yeah, bueno, con esto ya es suficiente. Si llega a caer nuevamente la noche, o mejor dicho, en la próxima noche voy a dormir. Así es, para ya no estar lidiando con los Phantoms. Con 2 membranas es más que suficiente, chicos, para hacer las pociones. Ahí está. Excelente. Y ahora con estos lingotitos tenemos, madre mía, ya casi un stack. Qué locura.
Bueno, entonces ahora lo que toca hacer es traer a un aldeano y claro, necesitamos hacernos un atril. Despierta, dormilón, que tenemos trabajo por hacer. Así es. Veamos. Ok, fantástico. Entonces, chicos, ha llegado el momento de que consiga, pues... ¿En serio? Ah, sí, se me terminó destruyendo el hacha. Ok, no pasa nada. Hagamos una mesa de trabajo. Y bueno, como dije, o como decía, es hora de conseguir el encantamiento de saqueo 3. Incluso si conseguimos saqueo 2, pues no representaría un problema, porque conseguiríamos 2 y obtendríamos saqueo 3. Incluso si me da saqueo 1, la idea es conseguir saqueo, ¿de acuerdo? No importa el nivel, sea 1, 2 o 3, porque si intentamos conseguir un saqueo 3, pues nos podría tomar muchísimo más tiempo. Así que eso. Chicos, lo logramos. Hemos conseguido saqueo, pero saqueo de nivel 1 por 5 esmeraldas. Y como dije, así sea, pues saqueo 1 lo vamos a obtener. Entonces, bien, necesitamos 4 libros, ¿verdad? Sí, uy, madre mía, por ese motivo es que traje más libros, porque suponía que iba a tocarme por lo menos saqueo 2. Entonces, con 2 de saqueo 1 obtenemos saqueo 2, y con otros 2 de saqueo 1 obtenemos saqueo 2. Fusionando saqueo 2 y saqueo 2 obtenemos saqueo 3. Ok, bueno, no estuvo nada mal, chicos. Al menos lo hemos conseguido en este mismo día, así que es hora de regresar. Y claro, también he colocado un hopper, chicos, mientras hacía esto con el aldeano. Entonces, creo que con los lingotes de hierro que tengo por aquí, pues tranquilamente vamos a poder hacer 1, 2... o quizás hasta 3 yunques en caso de que lo necesitáramos. Muy bien, pero antes, claro, vamos a subir a conseguir esmeraldillas. ¿En serio? ¿No se han terminado...? ¿Por qué me cuentan, amigo? Durante todo el día no han terminado actualizando sus tradeos. Y yunque por aquí. ¿Qué tal, amigo zombie? ¿Qué te cuentas? Te desapareces, gracias. Y bueno, vamos a hacernos de una vez un hacha de hierro. Un pico de hierro. ¿Dónde está el pico? Pico, aquí. Y claro, una espada de hierro. Y ahora sí, unas botas de hierro también. Madre mía, ahí está. Esto por aquí. Listo, dejamos esto. Colocamos nuestro yunque por aquí. Y bueno, hagamos lo siguiente. Ahí está, perfecto. Fuera de aquí, zombie. Y ahora fusionamos estos dos, saqueo 3, espada por allí, y necesitamos 3 niveles más. Bueno, no pasa nada, voy a estar por aquí acabando con algunos mobs y continuamos. Bien, ya tengo los 9 niveles y con esto culminamos nuestro objetivo, creo yo, de este capítulo, chicos. Ahí está, espada con saqueo 3. Y bueno, ahora sí creo que voy a dormir. Tengo por aquí una cama. Tenía una cama más, no sé dónde la terminé. Ah, la terminé colocando, claro, en esa parroquia. Y listo, chicos, yo creo que sí, podemos dejar este capítulo aquí. De hecho, voy a tener que organizarme porque en el próximo capítulo vamos a estar yendo a la dimensión del Nether. Aunque sí, a la dimensión del Nether, porque necesitamos conseguir nuestras Ender Pearls y nuestras varas de Blaze. Entonces, bueno, vamos a dejar por aquí todo lo que ya no vamos a necesitar. Bien, he cocinado un poco de vidrio para hacerme algunas botellitas. Excelente. Y 3 de estas botellas las voy a terminar llenando con agua. ¿Para qué? Pues para cuando estemos en la dimensión de Nether y obtenga las varas de Blaze y crema de magma, pues hacer poción de resistencia contra el fuego y así los Blaze pues no estén quemándome todo el tiempo. Bien, eso sería todo, chicos. Entonces, sí, es hora de ir hacia el lago de lava. ¿Cuántos lingotes tenemos? No puede ser, en serio. 44 lingotes más, ¡qué locura! Esto de aquí lo voy a convertir definitivamente a bloques. Ok, 15 bloques de hierro, nada mal. Entonces, eso, chicos. Yo creo que... Ah, el yunque también lo tenemos que llevar. Ok, listo, tenemos aquí un poco de espacio. Sí, es más que suficiente, creo yo. Entonces, bueno, dejamos esta aldea. Me llevo también la mesa de crafteo, por supuesto. Y nos dirigimos a... Tan, el lago de lava que encontramos, que estaba, me parece, por esa dirección, porque ahora mismo no creo que haya otro lago de lava cerca por aquí. Así que sí, es hora de irnos a ese lago y creo que en ese lugar sería un buen momento para dejar el capítulo. Shh, ¿escuchan eso, chicos?
¿Están escuchando eso? Bueno, no me terminé alejando tanto de la aldea hasta que terminé escuchando esto de aquí. Definitivamente es un lago de lava. ¡Sí! Aquí está, ok. Pues no hace falta ir hasta las coordenadas 600 y menos 600. Así es, justo aquí vamos a hacer nuestro portal. Hacemos un hoyo de 4x4 y ahora colocamos aquí una pared de 4x3. Vamos a quitar esto de aquí. Así. Y ahora colocamos dos bloques y dos bloques más. Y listo. Ahora colocamos nuestro bloque de agua allí. Y bueno, ahora solo necesitaríamos tomar bloques de lava y hacer el marco de nuestro portal. De la siguiente manera, un bloque por allí. Uno más y listo, chicos. Madre mía. Ahí está. Tomamos el agua nuevamente. Y listo. GG. Nos vamos a la dimensión del Nether, mis amigos. Así que bueno, pues vaya primer capítulo de esta serie. Definitivamente lo que nos espera es una gran aventura en la dimensión del Nether. Así que eso, chicos, espero que se hayan divertido y los espero en el siguiente capítulo. Así que mucha suerte, que tengan un genial y grandioso día y hasta la próxima. Adiós.